Esto es Fútbol Picante, bienvenidos, es jueves. Escuchábamos la historia de Roberto, ayer escuchamos a John Sutcliffe. Y John nos vuelve a acompañar, gracias John. Dionisio, Álvaro Morales y Alex de la Rosa con usted. Por lo que se empieza a caer en México y en otras selecciones, porque todo el mundo está teniendo bajas. Álvaro, ¿cuál es la prioridad del partido contra Gales para México? ¿Salir bien librado de lesiones o funcionamiento y resultado? No. Salir bien librado de lesiones, no queremos un Montes como el de hace 4 años. ¿Qué más nos puede ofrecer en cuanto a funcionamiento Juan Carlos Osorio cuando ha sido constante en su manifestación de cómo jugar al fútbol? En eso ha sido constante con sus rotaciones, con sus cambios, no importa. Ya más allá del funcionamiento, yo ahorita me cuidaría. Ya Suecia tiene 5 dudas para la Copa del Mundo. Corea del Sur llega a 3 bajas. Y México, que sufrió, se recuerdan ustedes, la de Araujo, tal y como sucedió hace 4 años con Montes. Yo aquí me cuidaría. Ya estoy en la lista de los 23. ¿Qué más? Este día, de hecho, la selección viaja a Pasadena. John, antes de cada Mundial, México tiene este tipo de partidos. Ahora, con el tema de lesiones, a lo mejor hay un poquito más de miedo. Pero al final, los futbolistas, algunos todavía terminan de ganarse su lugar. Y el técnico sí puede ver cosas en estos últimos partidos. ¿Cómo hacer para esta situación de mejorar, darle el último estilo al equipo, pero también evitar todo esto que hay alrededor y que las alarmas las tienen en color rojo, ¿no? Compañeros, buenas tardes. Yo creo que cuando escuchas a Juan Carlos Osorio en sus conferencias de prensa, si pones atención te dice mucho. El lunes pasado, cuando dio la lista, que por cierto no nos dejaron entrar por teléfono, pero bueno, ese día... Ni por teléfono. Bueno, caray. Ya habían dado la lista. Bueno, es tema para otro día. No es cierto. No, es una conferencia de prensa y no te dejan repetir lo que acaba de decir el técnico, pues no creo que es conferencia de prensa. No, entonces ¿para qué invitan? Es una exclusiva con invitados a ver la exclusiva. Pero bueno, Eso es tema para otro día. Sí. Juan Carlos dio a entender, ¿no? Y aparte tenemos que ser profesionales y cumplir ese partido con tantas lesiones. Rafa no viaja. Los otros que todavía están teniendo sus días de vacación, te puedo decir que es un partido que el cuerpo técnico no quiere tener. Hay que sacarlo adelante, hay que facturar, hay que cobrar, hay que cumplir con Zoom ese tema. Yo creo que va a ser un partido que no vamos a ver nada que nos enseña hacia dónde va la selección pensando en el Mundial. Son de esos partidos. ¿Tú crees, John, que este no lo quiere el cuerpo técnico? No lo quiere, te lo puedo firmar. Sí, bueno, no lo van a decir, no lo pueden decir. ¿Y el de Escocia y el de Dinamarca? Eso sí. Esos dos. Eso sí. Lo que pasa es que no va a tener el equipo completo. Y aparte que no lo iba a tener completo en Los Ángeles con todos los lesionados, no sé, al igual probar un poco a Lanís, a Ayala. ¿Dónde va a estar posicionado? ¿Dónde quiere ver a Layún? Si Layún ahora se va por marcador por derecha, en vez de marcador por izquierda, Salcedo, no sé. Yo te diría que son de esos partidos, compañeros, que si pudieran brincárselo, se lo brincaban. Dionisio Estrada. ¿Y el copete del rato, otro día? Al rato. Me falla. Ya sabes, es para público distintos. Es para públicos distintos. ¿Se acuerdan del chiqui? Ah, depende del programa. Claro. ¿Se acuerdan del chiqui gel? Ajá. Sí. Tanto marcaste moda que hasta Alejandro de la Rosa se preocupa. Sí, hoy no te dije. ¿Cómo? Poniendo vanguardia. Me viste raro ahora, ¿no? Sí. A Pascale le pasó lo que dicen, que lo que el viento se llevó, pero bueno. Bueno, Alejandro es mentiroso. Queda con línea de 5 adelante, pero... Pero atrás, no. Todavía los de atrás pueden jugar adelante. Atrás juegan con un punto. Tú le vas a Oaxaca, ¿verdad? No, todavía no tan así. ¿No le vas al Oaxaca? Okay. Juega con un punta nada más atrás, ¿eh? Caldra, no les hago algo porque estábamos al aire. Va, bien, el que se lleva, se aguántale. Es la gran oportunidad para que el señor Osorio implemente el plan B. Y el plan B se refiere a no tiene que esperar a que se aproxime el Mundial para entonces saber cuántos de los que hoy están lesionados va a poder contar con ellos para ponerlos contra Alemania o contra Corea, que serían los partidos más próximos. Uh-huh. Él tiene que aprovechar este partido, por más que no lo quiera aparentemente jugar, para decir, ¿sabes qué? Si no están listos los que están ahí lesionados, entonces tiene que poner ya una alineación lo más parecido a lo que vaya a enfrentar Alemania. Yo sí siento que él no puede estar pensando que es un desperdicio de partido. Yo pienso que él no tiene ya que seguir experimentando y decir, bueno, voy a seguir poniendo y probando a otros jugadores. Ya se acabó la etapa de pruebas. Tiene que poner en contra Gales el plan B en marcha. Contra Gales y contra Escocia. Plan B en marcha. No puede perder más tiempo. Porque, o sea, no sabe con quién va a jugar. A todos los titulares que tenga disponibles. Exactamente. ¿Y si se lesiona alguno? No va a poner. Bueno, es el arriesgue de...
Pero si no, ¿cuándo vas a ensayar? Si no, ¿cuándo vas a practicar? Si no, ¿cuándo vas a hacer que el equipo agarre engranaje? Muy válido, es muy válido. Yo creo que los últimos dos partidos de preparación le hizo más cosas pensando en el Mundial que lo que viene, y más con tantas lesiones. A ver, ¿a quién vas a poner, por ejemplo, de centrales? ¿Vas a poner a Hugo Ayala con Alanis? Porque Diego está tocado, Moreno se está recuperando. Está complicado, ¿eh? Yo creo que los que se perdieron el Mundial. Araujo, Medina, Suárez, Cruz. El abuelo, Montes. Montes el Mundial pasado. Ya lo hablábamos ayer en el mismo estadio que se lesionó Néstor Araujo, ¿no? Yo me cuido. No, ¿para qué? Que ya no los lleven a canchas sintéticas, ¿no? Por lo menos. Ahora, el futbolista, ya en cancha, sí, en un partido donde te estás jugando ya a nada del Mundial, para los que no son titulares, que no lo saben a ciencia cierta, que en esta selección son muchos por todo el tema de las rotaciones y demás, al entrar a cancha, ¿de verdad pensarás en el tema lesión? ¿O lo dejas de lado y...? No, luego se les olvida. Pues depende quién eres. Si eres Marco Fabián y te quieres quedar en lugar de Giovanni, pues te tienes que partir el alma. Si eres Molina, te tienes que partir el alma. Si eres Rafa Márquez, que no va a jugar en Los Ángeles, pero el 2 de junio te la llevas leve. O sea, si eres Chicharito, te la llevas leve. Tienen un lugar asegurado. Pueden relajarse, pueden aflojar, pueden no jugar a tope. Puede ser, yo diría la palabra, Ale, más precavidos, ¿no? Más inteligentes de no tener una jugada o no tener... Te compro esa, pero que tiene que poner al cuadro más cercano a enfrentar a Alemania, lo tiene que poner. Si no es ahora, en estos tres partidos previos, ¿cuándo? Pero todavía le faltan muchos jugadores, ¿no? Que han llegado en los últimos días, no los puedes jugar todavía. En su momento, platicé hace unas semanas con Juan Carlos Osorio y él me decía, antes de todas estas lesiones, que el partido el 2 de junio en el Azteca contra Escocia es como que era donde ya iba a tener equipo completo, donde ya iba a poder utilizar lo que tiene en mente, porque el partido en Los Ángeles no iban a estar todos. Y si le sumas los lesionados, se complicó más. Sí, sí, creo que vamos a ver quién puede suplir a Néstor Araujo y algunos cambios en defensa que no tenía contemplados hace dos semanas, ¿no? Ahora, por ejemplo, el caso de Giovanni y Jonathan. O sea, el Galaxy está esperanzado a que tengan una buena Copa del Mundo para deshacerse ya de ellos, para venderlos. Porque de acuerdo al reporte, un artículo publicado en la Major League Soccer, en la página de la MLS, establece efectivamente que ha sido justamente la participación de los mexicanos coincide con la peor época del club, que están decepcionados lo que han mostrado. Mi pregunta es, ¿Galaxy está esperanzado a que tengan una buena participación en Copa del Mundo para venderlos? Cuando no hiciste algo en tres meses, ¿lo van a ir a hacer en dos o tres semanas? Bueno, puede ser. O sea, me refiero. Los mercados funcionan así, con dos o tres partidos buenos. Está bien, pero yo lo que te digo es, ¿qué le pueden dar entonces con ese nivel que ya nos está adelantando y nos está advirtiendo el Galaxy a la selección mexicana estos otros dos jugadores? Oye, Dionisio, entonces Giovanni está sobrevalorado. Por lo menos ha demostrado en esta época que llegó sobre... A ver, ha demostrado en esta época que lo que se pagó fue demasiado por él. También interpretando la conferencia que dio la semana pasada Juan Carlos Osorio... Bueno, no, la exclusiva, John. Bueno, sí. No, porque fuimos invitados a ver una exclusiva. No, normalmente no te invitan. Pero no digas conferencia, la exclusiva a la que fui invitado. Es como de relleno, ¿no? Como cuando... Vieron a hacer preguntas. Es como cuando... Los extras, ¿no? Fuimos extras. Para que se viera llenito. Exacto, para que se viera lleno. Ahí yo interpreté que Giovanni Dos Santos está muy cerca de no estar en la lista final. Si hoy tuviera que decidir, ¿no? Que Alex de la Rosa nos jugáramos una comida... Y me dices, John, ¿tú crees que va o no va Giovanni? Yo en estos momentos te diría que Giovanni Dos Santos, sin saber nada cierto, no hay manera de comprobar ni confirmar nada, yo soy los que pienso que Giovanni se va a quedar fuera. Pero ya por todas las lesiones tampoco hay muchos lugares ya que quitar. Pero Marco Fabián, y luego también cuando dio las exclusivas Juan Carlos Osorio, en algún momento dado se le preguntó, si tuvieras que escoger entre Giovanni y Marco Fabián, fue muy claro Juan Carlos y dijo... Marco Fabián. Sí, ¿recuerdan cuando en Europa? ¿Recuerdan cuando hace unas semanas dio conferencia y dijo, explicó por qué no Pizarro y estableció Carlos Vela, Giovanni Dos Santos y Marcos Fabián por delante de él? Si hoy Giovanni Dos Santos no está para jugar la Copa del Mundo de acuerdo a lo que establece este artículo de la MLS y lo que pasa con el Galaxy, ¿no fue un error de Juan Carlos Osorio no haberlo puesto en esa lista de 35? Porque hasta donde tengo conocimiento,
Se puede, si falta algún jugador para completar la lista de 23, tiene que ser de esa prelista de 35 donde lo tienes que escoger. Y Rodolfo Pizarro no está en esa lista de 35. Bueno, Rodolfo, en esa prelista de 35. De lo que yo sé, puedes meter a quien quieras, que la lista de 35 ya pasó a un segundo término. Hasta dar esos 23 el 4 de junio. Exacto. Así es. Que lo más seguro es que dijo, después del partido de Escocia, va a dar a conocer la lista de 23. ¿No? Alguien me decía, y se me hace lógico, ¿no? Con todas estas lesiones por ahí, Salinas de Toluca, le echas un fonazo y le dices, oye, pues prevenido, otra lesión más y por ahí te tengo. ¿Cómo? ¿Va a dar su brazo a torcer de lateral? De lateral sin tanta estatura, con salida, muy distinto a lo que ha utilizado. Aunque, en esa posición, yo no, aunque no, queda muy claro que para Juan Carlos no es la estatura, es que jueguen bien por arriba, ¿no? Pero bueno, te estoy diciendo, ya, mira, hay tantas lesiones, desgraciadamente, en la parte defensiva de la selección que tienes que, lo decíamos el otro día, le del plan A, B y C, al igual ya estás en el D, E y F. ¿Reyes ya está o no? Es que son cuatro, mira. Yo creo que Reyes Moreno, lo van a guardar. Araujo descartado y la posibilidad de Reyes, ¿no? Cuando vienes a ver, son cuatro. Y lo de Héctor Moreno. No, yo me refiero en sector defensivo. Héctor Moreno. Y al frente el Tecatito. Sí, pero yo me refiero en sector defensivo. A lo que dices, ¿no? En el tema de, oye, a ver qué onda con algún otro jugador, Salinas. Ahí está Rafa Márquez. No va a ser justificante, porque Rafa Brasil Márquez tiene, Argentina tiene, Corea, Suecia, México, Alemania, todos han tenido. Pero hay una gran diferencia. Siempre en un mundial, ¿no? Hay ausencias. Brasil se le caen cinco y puedes traer otros cinco que al igual no hay tanta diferencia. Aquí se te cae Néstor Araujo y dices, ¿quién traes en lugar de Néstor Araujo? No hay nadie. Esa es la realidad. Lo que Rafa Márquez. Es lo que hay. A Rafa Márquez. 48 horas, justo. La gran final en Kiev. En la Champions haremos contacto hasta allá en breve.